tema que él quería poner es el Shatnez. La posición fuerte de Shatnez, porque uno detiene Shatnez, lo que si vos no sube, queda aquí en México. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sevijot, todos quedan ¿dónde? En Polanco. En Polanco, de Camachal. Entonces, ellos que quieren hacer, enseñar el tema bien en este seminario. Hay muchas personas, muchos rabinos, muchas personas aquí. En la mitad de la conferencia más importante de ese Shabbat, ellos querían dar a cada uno un regalo, un cuadro, imán, con fotos así bonitas de una persona grande y poner ahí todas las personas que trabajan en Checa Shatnez en México. ¿Para qué? Para tomar este imán y ponerlo en la... Porque vinieron uno de los rabinos de ellos, preguntó que si yo estaba muy alegre, contento, con la idea buena de tener Shatnez en los ojos, siempre. Yo contesto sí, que sí. Es muy bonito, también es una idea excelente. Seguro que va a provocar de muchas personas ahorita va a cuidar Shatnez. Yo muy contento por la idea bonita. La verdad, yo tengo envidia en eso, de ellos tenía buenas ideas. Pero, es prohibido. ¿Por qué es prohibido? Yo voy a explicar el asunto. Este imán es mukte. ¿Por qué es mukte? Según la halajá está prohibido de pegar el imán en Shabbat. ¿Por qué está prohibido? Este sí es, pero sí es fijo. Está fijo, que sí, por muchos meses. O la idea que es, está en la... Para dejarlo mucho tiempo. Entonces está prohibido. Si es prohibido de ponerlo, entonces cliché me lactó de Isú. Cliché me lactó de Isú, es mukte. No sé, no puede repartirlo en Shabbat. ¿Qué necesitas? Es muy fácil. Dos ideas buenas hay. O repartirlo el viernes, o repartirlo en Shabbat no ganamos nada. ¿Por qué? Si hacemos la verdad para ganar mitzvot, no ganamos mitzvot con la verdad. Necesita cuidado, cada uno tiene imágenes en la web o en cualquier lugar, no puede quitarlo en Shabbat, no puede ponerlo en Shabbat. Este imán está hay imágenes que están permitidos, que son imágenes de niños chiquitos, se usan solamente para jugar, pegar y sacar, este puede.
אבל עצת ככלב פרה מוצות יפו, יצא פרויבידו, זה פונה. No había problema también de dar un regalo de Shabbat, el otro era como un quinián del regalo, por otro la Shabbat también. Esto es fácil arreglar. ¿Sí? Sí, la persona que da, decir, yo no adquirí, lo estamos haciendo. Esto es fácil arreglar. Aunque sea el otro Tomás, si yo no adquirí, no puedo adquirir. Aunque lo reciba en la mano. Aunque sea recibe en la mano. Si no adquirí, no hay nada que hacer. Esto se puede arreglar. Este que yo dijo, no veo la forma como...